Y es que autoridades de esta cartera gubernamental y el gobierno japonés firmaron un convenio para la restauración de dos humedales ubicados en el oriente del país. Más detalles en la siguiente nota. 5 millones de dólares es el monto que se invertirá en la restauración de dos lagunas ubicadas en el oriente del país, la Laguna de Olomega y el Jocotal, humedales que se han deteriorado por diversos factores. Tienen muchísimos problemas. Especies invasoras como el lirio acuático, el pato chancho en algunos lados, tienen problemas de inundaciones, hay una alta contaminación en las aguas de esta, usos del suelo que no son los adecuados alrededor de un humedal. Se trata de un convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno japonés, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. El apoyo incluye la donación de equipos, la asistencia técnica de especialistas japoneses y capacitaciones. Trabajaremos enviando los expertos a japoneses y también proveyendo las capacitaciones en Japón y al mismo tiempo suministrando los equipos necesarios para la implementación del proyecto. Se estima una duración de 5 años para la ejecución de este proyecto, que por su potencial también contempla la participación de otras instancias, como el Ministerio de Turismo. Ahí tenemos aguas dulces, pero hay algunas cosas que nos están afectando y no se pueden construir como destinos turísticos en este momento. Más bien, este proyecto va a venir a incidir favorablemente porque va a permitir primero intervenir la zona. Por ejemplo, por darle un ejemplo, las ninfas son muy lindas, pero le quitan el oxígeno al agua. Entonces hay que saberlas tratar, hay que saberlas, y es una buena materia prima para las artesanías, por ejemplo. La ministra de Medio Ambiente asegura que estos ecosistemas son de gran importancia para el ambiente. Estos humedales son básicos para el país, nos proveen de agua, nos proveen de medios de vida, pesca, sobre todo para las comunidades. La laguna del Jocotal en particular, siempre lo he dicho, es una heroína. Ella evita las inundaciones aguas abajo del Río Grande de San Miguel. El proyecto incluye la formulación de planes de manejo de humedales con metodologías participativas que involucra a otros municipios y a actores locales.